El director técnico del Feyenoord, Arne Slot, está ilusionado con lo que ha escuchado de los agentes de Santiago Jiménez, quienes no ven con malos ojos que el delantero mexicano se quede un año más en el conjunto de Rotterdam. El entrenador neerlandés sabe que podría perder al canterano del Cruz Azul en lo que resta del mercado veraniego, pero esto es lo que dijo el técnico. Los jugadores que lo están haciendo muy bien son del interés de otros clubes, nosotros lo hemos hecho muy bien y Santiago también lo ha hecho muy bien, entonces él está en el interés. Yo he escuchado a su agente decir muchas cosas sensatas, que tal vez sea bueno que se quede un año más. Bueno, ahí está lo que declaró Arne Slot en una entrevista para ESPN. Sí, se va a quedar un año más, según lo que ha contado en los últimos días Santi Jiménez, pero esto recién comienza y falta un montón para que pueda tomar una decisión concreta y pueda estar confirmado su estadía en el equipo de Rotterdam, porque Santiago Jiménez es un jugador muy buscado, ha sido goleador del Feyenoord, entonces hay muchos equipos que están ahí interesados por él. También hay que recordar que la próxima temporada va a jugar la Champions League, entonces tampoco es que sea malo que se quede, va a jugar la Champions League en fase de grupos, va a competir con grandes equipos y ahí también lo van a ver otros clubes para ver si realmente sirve para un equipo grande o no. Antes de continuar, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Orbelín Pineda tiene a dos equipos de Europa que están peleados por su fichaje. Pineda ha regresado a su mejor nivel, por esa razón hay dos equipos del fútbol europeos que están interesados en contratar sus servicios. El que quiere pagar de una vez por todas al Celta de Vigo es el AEK de Atenas, los 5 millones, los 8 millones de euros, ahí ronda el precio de Orbelín Pineda. Ellos se quieren quedar con el jugador, pero esto puede depender del Celta de Vigo si es que el director técnico que ahora está lo quiere o no lo quiere. Van a ver toda esa situación durante las próximas semanas cuando se reintegre a la pretemporada del equipo español. Orbelín está muy contento y satisfecho con lo que ha logrado en Atenas. El equipo está contento con él y desea retenerlo. La idea es comprar el 100% de sus derechos deportivos, fue lo que comentó Mario Villarreal, representante del Maguito. Lo más interesante de todo esto es que Orbelín Pineda no piensa regresar al fútbol mexicano, no piensa irse a la MLS. Él se quiere quedar en el fútbol europeo y va a tener ofertas, por supuesto, porque ha tenido una gran temporada, ha regresado a su mejor nivel, ha tenido un buen desempeño, ha salido campeón de la Liga de Grecia, va a jugar la Pre-Champions League, entonces lo vamos a tener ahí en el viejo continente por mucho más tiempo. Comenten abajo, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más de lo que pasa con los mexicanos en el fútbol europeo. Chao, señores.